ahí como que un ambiente muy, muy atípico, muy chistoso en esta, en este grito, que repito, pues es como que me imagino yo que todos los que sueñan con llegar a ser presidentes o gobernadores o alcaldes, como que se visualizan en ese día, ¿no? Yo creo que lo tienen muy en mente, y que no haya podido ser como usualmente es, ya es un mensaje en sí mismo. Grito del presidente, pues no le dejó un buen sabor de boca, muestra para mí la insensibilidad, muestra la situación que se está viviendo en el país, contrastando. Hacer una ceremonia a su gusto, a fuerza, tenía que darse como él, tenía que dar su grito como fuera de lugar, ¿no? Él como que no quiere desperdiciar ninguno de los 6 años en que va a poder estar ahí en balcón de Palacio Nacional, y eso se vio como un señor, un abuelito, con todo respeto, al que le cumplieron un berrinche, y el país está en la, a su entrada de su disposición para cumplirle sus berrinches. Agrega allí un grito, arengas ahí que pues nunca de verdad lo habíamos escuchado, y que no tiene, desde mi muy personal punto de vista, nada que ver con el hecho histórico registrado hace 210 años, precisamente un 15 de septiembre de 1810 por don Miguel Hidalgo Costilla en Dolores Hidalgo. Pues ahora se reduce a simplemente dos personajes, que es el presidente, su esposa, transitan solos durante todos los pasillos, donde simplemente el eco que se escucha es el del personal militar, que es el que contesta las arengas, y ya. Como legislador, Fermín Bernabé impulsó la creación de la Defensoría de Oficio en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Soy Fermín Bernabé, diputado por el distrito 10 de Morelia, Michoacán. Segundo informe de actividades legislativas. Experiencia que está de tu lado. El diputado Fermín Bernabé trabaja para brindar certeza legal y permitir la seguridad jurídica en los bienes y obligaciones de las personas desaparecidas y de sus familiares. Soy Fermín Bernabé, diputado por el distrito 10 de Morelia, Michoacán. Segundo informe de actividades legislativas. Experiencia que está de tu lado. Yo me siento orgulloso de ser mexicano. ¿Y tú? Desde la Plaza Gertrudis Bocanegra, una heroína del movimiento Independencia, nacida en Pátzcuaro, Michoacán. Disfrutemos de las fiestas patrias con orgullo y patriotismo. Gracias a los héroes que nos dieron patria y libertad. Tiempos difíciles de crisis y dolor se viven en México y el mundo. Estamos pasando algo sin precedentes en el último siglo. Sin embargo, esta batalla la podemos ganar. Los mexicanos nos hemos unido en catástrofes y crisis. Y será solo unidos que saldremos victoriosos de esta situación. Olvidémonos de ideologías y credos religiosos. Luchemos desde nuestras trincheras para vencer al enemigo mundial. Quedémonos en casa para ganar esta batalla. Me siento orgulloso de ser mexicano. ¿Y tú? Desde la casa donde nació Ignacio Allende, un militar mexicano del movimiento de independencia. Disfrutemos de las fiestas patrias con orgullo y patriotismo. Gracias a los héroes que nos dieron patria y libertad. Como presidente de la Comisión Electoral y Participación Ciudadana del Congreso del Estado, impulsamos la gran reforma constitucional en materia de paridad. En Michoacán es una realidad. Soy Fermín Bernabé, diputado por el distrito 10 en Morelia, Michoacán. Segundo informe de actividades legislativas. Experiencia que está de tu lado. 13 años se dicen fácil. Ya son 13 años de este proyecto denominado 90 grados. Conformado por un gran equipo con ética y profesionalismo para mantenerlo a usted bien informado de los acontecimientos más relevantes que se registran día a día y minuto a minuto a nivel nacional e internacional.
y que gracias a su preferencia seguimos creciendo y ocupando los primeros lugares. Somos un medio referente por la veracidad que nos caracteriza. Muchísimas gracias por darnos aliento para seguir actualizándonos y modernizándonos. Muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy es ya lunes 21 de septiembre del 2020. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información. Hoy en 90 Grados. Por denunciar guerra de cárteles en Michoacán y silencio de Silvano Aureoles, 90 grados recibe amenazas. Nuestro país sería uno de los primeros en aplicar la vacuna contra el COVID-19, afirma Andrés Manuel López Obrador. Presenta el INE en la convocatoria del año 2020 del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil. Choque en el acueducto y se quiere fugar. Policías lo detienen. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy ya es lunes. Lunes, inicio de semana. Y sí, ya 21 días. 21 días de este, el noveno mes del año 2020. Este mes, el mes patrio, el mes de fiesta mexicana, el mes, por supuesto, de recordar o para recordar este hecho histórico, el inicio del movimiento de independencia de nuestro país, ya 210 años de este hecho que marca, por supuesto, se marca en la historia de nuestro país. Y bueno, han pasado 210 años donde, pues, don Miguel Hidalgo y Costilla, don José María Morelos y Pavón, Mariano Michelena, García Obeso y el sinfín de insurgentes del Movimiento de Independencia dieron su vida por, pues, mejorar las condiciones, sí, las condiciones de vida de todos los mexicanos, de mejorar en todos los sentidos. Pero triste y lamentablemente, querido auditorio, a 210 años de este hecho histórico, la situación es crítica. Por lo que luchó don Miguel Hidalgo y Costilla, don José María Morelos y Pavón, por derechos que ellos plasmaron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, querido auditorio. Pues bueno, lamentablemente estos derechos se ven atropellados. Estos derechos, triste y lamentablemente, son violentados por la propia autoridad. Son violentados por los propios gobiernos. Y esto, luego en contubernio con la delincuencia, con el crimen organizado, con estos criminales, querido auditorio. Es triste y lamentable, pero por hablar las cosas como son, por decir las cosas como se registran, como los propios actores los llevan y lo hacen, lo registran en sí, querido auditorio, por documentar, hablar, informar, darle voz a las víctimas, por hacer eco de aquellos que son violentados tanto por autoridades como por criminales, pues tengan que actuar tanto gobiernos
como aliados de los propios gobiernos, querido Victorio, en intimidaciones, amenazas y hasta han llegado a quitarle la vida a muchísimos ciudadanos y, por supuesto, en este caso particular, a comunicadores, a periodistas. En estas últimas fechas, la agencia de noticias 90 grados ha sido víctima de constantes amenazas, de constantes intimidaciones para tratar de callar, para tratar de querer cambiar la línea editorial de este medio informativo. Nosotros lo único que hacemos, querido Victorio, es uso de un derecho constitucional, de un derecho incluso de acuerdo internacional, querido auditorio, que, como le digo, los actores son los que nos dan la historia. Los actores son quienes nos dan el qué informar. No podemos callar. Por ejemplo, hablando en particular, una guerra que lleva más, si no me equivoco ya, de un año. Una guerra entre grupos criminales donde el gobierno, la autoridad, por supuesto, se hace de oídos sordos, de vista ciega. No ve, no escucha y, por supuesto, no habla. Es triste y lamentable que luego de que damos voz a aquellas víctimas, aquellos afectados en aquellos rincones, en los rincones de los diferentes municipios y comunidades del estado de Michoacán, hablando en particular, por supuesto, pues los criminales, los gobiernos, las autoridades, junto con estos, sus aliados, quieran intimidar. Una vez más, en estos días, en estas últimas horas, hemos sido amenazados por estos grupos criminales. Al ver que no callamos, al ver, por supuesto, que han buscado de una y otra manera, porque, pues sí, al ser aliados, tienen información, por supuesto, de todos y de este medio de comunicación, en este caso particular. Así que hacemos esta denuncia y alertamos a todas las autoridades, tanto federales, estatales, municipales y al pueblo, por supuesto, a la sociedad en general, de esto que está pasando, de este lamentable hecho donde, vuelvo y repito, amenazan y advierten, amenazan a este medio de comunicación. La intención es clara. La intención ha sido clara por el propio gobierno y por los propios criminales, por aquellos actores, vuelvo y repito, que lo único que hacen es darnos de qué hablar. Triste, lamentable, pero el estado de Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción, y la corrupción es el principal cáncer para que se den estos hechos, para que los criminales hagan y deshagan, impongan, por supuesto, y hagan justicia por su propia mano. Es triste y lamentable, pero esto es una realidad que se vive en nuestro país. Y, por supuesto, en particular, en el estado de Michoacán. Así se ha vivido en estos últimos minutos. Amenazas, amenazas y más amenazas en contra del medio de comunicación o de este medio de comunicación 90 grados. Nosotros seguiremos informándole a usted, por supuesto. Seguiremos con nuestra línea editorial. Seguiremos
haciendo las cosas como hasta este momento lo hemos hecho, con ética y profesionalismo. Por supuesto, informándole con veracidad, como siempre se ha hecho en este medio de comunicación y como es lo que caracteriza a cada uno de los integrantes de esta agencia de noticias 90 grados. Y por supuesto, responsabilizamos a los gobiernos de pasarle algo a cualquiera de los integrantes de esta agencia informativa. Responsabilizamos a las autoridades de permitir que se lleve a cabo un hecho lamentable cuando la advertencia es clara, cuando la advertencia está hecha. Y además se está identificado de dónde viene y quiénes son. Porque hasta eso son descarados. Hasta eso no cuidan siquiera la identidad, aunque lo hagan, lamentablemente o afortunadamente para nosotros, querido auditorio, con la tecnología se puede dar bien de dónde viene, aunque cambien luego de identidad, aunque cuiden su identidad. Las IPs y demás, la tecnología es de verdad, como luego se dice, bendita, y créame. Pero bueno, si nosotros lo podemos hacer, si nosotros podemos saber quiénes están haciendo, de dónde vienen estas amenazas, de dónde están saliendo, por supuesto que el gobierno, con todo lo que tiene, con todo el aparato, en todos los sentidos, de igual manera puede dar. Pero esto es cuestión de querer hacer las cosas. Pero como a ellos les beneficia, pues por supuesto que callan. Pero en fin, alertamos de nueva cuenta, repito, a todas las autoridades, tanto federales, de todos los gobiernos, más, por todo, por esto, por esta amenaza, por estos hechos de intimidación en contra de esta agencia de noticias 90 grados. Y repito, responsabilizamos a los gobiernos, a las autoridades de los diferentes gobiernos, de pasarle algo a cualquiera de los integrantes de esta agencia de noticias. Alertamos a todas, a todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, defensores de los derechos de los comunicadores, de los periodistas y, por supuesto, de los derechos, defensores de los derechos humanos. A todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, a la ONU, donde, por supuesto, tienen conocimiento y le han dado seguimiento puntual de nuestra situación, del caso de la agencia de noticias 90 grados. El gobierno federal tiene conocimiento. Y ahí están las denuncias en la Fiscalía General de la República. Ahí están en la ONU, precisamente, los testimonios y en los diferentes organismos de estos hechos que no son nuevos, no son de ahorita. Pero en fin. Bueno, vamos a hacer un recorrido por los diferentes portales de noticias, los más importantes a nivel nacional. Y en esta mañana, enjuiciar a los expresidentes sentaría un precedente en la historia del país. Así lo dicen diputadas y diputados de Morena. En 2021, Morena y Ciudadanos reafirman acuerdo de unidad por Michoacán. Así lo dice el diputado integrante de la 74 legislatura en el estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. A bordo de un vehículo, ejecutan a dos hombres en Saguayo, Michoacán.
Los derechos político-electorales de las mujeres están garantizados en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Así lo dice la magistrada Alma Baena. En Apacerlo Alto, Guanajuato, asesinan a tiros a dos personas. Poder legislativo debe ser garante del respeto de la Constitución. Así lo dice el diputado integrante de la 74 legislatura, Octavio Ocampo. En Michoacán y México, la apuesta siempre debe de ser por la paz. Así lo dice el diputado Humberto González Villagómez, integrante de la 74 legislatura de Michoacán. Wilma Zavala pone en marcha campaña Adopta un Árbol en Zacapu, Michoacán. Hay que apostar por conjunción armónica de esfuerzos para potenciar capacidades del Estado. Así lo dice el diputado Antonio Soto. UNAM Campus Morelia invita a concierto a distancia, cargo de saxón. La diputada Lucila Martínez llama a promover la cultura de la denuncia para combatir violencia política en proceso electoral. Pues han comenzado ya el proceso electoral. Y pues hemos visto actores de los diferentes credos, de los diferentes, pues luego, pues ideologías y credos religiosos, querido auditorio. Y hemos visto, pues bueno, en este inicio que apenas es, valga, ni siquiera son los tiempos para destaparse, anunciarse, lo que usted quiera, pero se han adelantado. Ya se han adelantado a este proceso en estos tiempos, y hemos visto ya incluso los dimes y diretes. Hemos visto que en los propios órganos internos de cada uno de los partidos políticos, pues se han luego dado con todo, se han exhibido de todo. Pero en fin, pues estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx y en el Universal. Pandemia por COVID se estanca en la Ciudad de México. Hospitalizados no bajan. Este tema, querido Vittorio, es un tema preocupante, de verdad. Que estoy seguro que usted, cada día que pasa, conoce amigos, familiares o demás, luego personas cercanas que se han contagiado, que algunos han muerto, que otros luego luchan por salvar la vida. Pero es un tema que de verdad preocupa y que no debemos echar en saco roto. Y en Milenio reportan segundo caso de trastorno por un voluntario que ha vacunado un voluntario para que le apliquen la vacuna en contra del COVID-19. Un segundo voluntario con trastorno por esta vacuna. ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que nos acompañe a ver juntos un día como hoy. Como hoy, 21 de septiembre, pero del año de 1810, Miguel Hidalgo hace su entrada triunfal en Celaya, Guanajuato. En 1918, nace en Jalisco el escritor autodidáctico Juan José Arreola. Un día como hoy, en el año de 1999, se lanzaba la primera entrega de la serie de manga Naruto, del dibujante Masashi Kishimoto, finalizó el 10 de noviembre del año 2014 y contó con un total de 72 volúmenes.
El Día Internacional de la Paz es un día dedicado a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y cada nación. Para ello hay que trabajar para el desarrollo social y económico de los pueblos en muchas facetas: pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medio ambiente y justicia social. El Día Mundial del Alzheimer se celebró en 1994 y desde el 2012 la organización ADI de Alzheimer decidió extender la conmemoración por todo el mes de septiembre. El tercer sábado de septiembre se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical, una fecha impulsada por el Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea, el cual está aglutinando todos los datos de los donantes de médula ósea y sangre de cordón umbilical que existen en el mundo. El 21 de septiembre es la fecha elegida por los paganos de todo el mundo para celebrar el Día Internacional del Orgullo Pagano. Mandar saludos muy especiales a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos muy especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido y, por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Y, por supuesto, agradecerles infinitamente el que compartan todas nuestras transmisiones para llegar a todos los rincones del planeta. Bueno, y continuando con la información, lo que le informaba en el intro. Por denunciar guerra de cárteles en el estado de Michoacán y silencio del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, esta agencia informativa 90 grados recibe amenazas. La agencia de noticias 90 grados ha recibido amenazas de supuestos miembros del crimen organizado. Ello por dar a conocer un enfrentamiento que tuvo lugar a plena luz del día en plena plaza principal de la comunidad Bonifacio Moreno, mejor conocida como El Aguaje, en el municipio de Aguililla, donde 5 grupos criminales se disputan el control territorial y han hecho de esa localidad un pueblo fantasma, con el silencio cómplice del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, que no ha hecho algo por controlar la situación a casi un año de haber comenzado la guerra de cárteles en esa localidad. Fue a raíz de la nota intitulada "Guerra en Aguililla con permiso de Silvano Aureoles", sicarios se graban defendiendo del cártel Jalisco Nueva Generación la plaza del Aguaje, publicada la noche del jueves, que un sujeto que en redes sociales presume ser sicario del grupo delictivo de los Viagras a las órdenes de su líder Nicolás Sierra Santana, alias El Corruco, lanzó una amenaza a la agencia de noticias 90 grados. 90 grados, mira lo que te tengo preparado, sic, escribió el usuario de Facebook, Alfonso Betancourt, que acompañó a su texto con 2 iconos de bombas y otros 2 con manos que levantan el dedo medio. La cuenta, desde la que salieron las amenazas, se presume abiertamente como simpatizante del crimen organizado y con fotografías de gente armada describiéndose como siempre firmes con el señor Corruco, Viagras 100%. La agencia de noticias 90 grados hace un llamado al gobierno de Silvano Aureoles Conejo y a la federación a que persigan y acaben con el fenómeno de la violencia hacia los periodistas y medios de comunicación que, en aras de desempeñar su labor periodística e informar a la población de las crudas realidades que se viven en el país, son víctimas de particulares y grupos delincuenciales que buscan impedirlo y en ocasiones se logran por medio de la violencia. Asimismo, se alerta a las organizaciones de protección a periodistas y de derechos humanos sobre esta situación que transgrede el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución de México y el derecho de la sociedad en general a estar informada. La agencia de noticias 90 grados mantiene su compromiso de informar a la ciudadanía sobre la realidad de las cosas en el estado de Michoacán bajo el amparo de las leyes que garantizan el ejercicio periodístico, informó 90 grados. Así las cosas, así alertamos a los gobiernos, tanto federales, estatales, municipales, a la sociedad en general, a los organismos, por supuesto, tanto nacionales como internacionales, en defensa de los medios de comunicación, en defensa de los comunicadores. Ya
hay conocimiento, ya tiene conocimiento, y repito, tanto en el estado de Michoacán, a nivel nacional, a nivel internacional, la propia ONU tiene conocimiento de esto que está sucediendo en sí. Bueno, le agradecemos de hecho a todos, porque este fin de semana pues nos han hablado de los diferentes medios, tanto a nivel nacional como internacional, preocupados por esta, esta situación. Le agradecemos infinitamente la preocupación de todos, por supuesto, y por allí de un comisionado que está al pendiente de la ONU, quien pues se ha comunicado también con nosotros y ha estado dándole seguimiento puntual al, al tema, entre otros, otros organismos a nivel internacional. Por supuesto que responsabilizamos de cualquier cosa que pudiera pasar en contra de la agencia de noticias de 90 grados y por supuesto de cualquier integrante, integrante de esta agencia noticiosa. Y continuando, continuando con la información, aumenta triste y lamentablemente pues los casos de COVID en nuestro país. Hasta el día de ayer ya el gobierno federal anuncia que son 697,663 los casos que han dado positivo por este COVID, el COVID-19 en México. Y triste y lamentable, 73,493 las personas que han perdido la vida. La noche de este domingo 20 de septiembre, la Secretaría de Salud Federal informó que ya son 697,663 los casos confirmados de coronavirus en México. Hace un momento son 79,155 los casos sospechosos de COVID-19, mientras que 809,357 más han sido negativos. La dependencia federal agregó que se han registrado 73,493 defunciones en la República Mexicana. El 89% de los casos han sido pacientes ambulatorios y el 11% se encuentran hospitalizados. Informó para 90 grados, Berenice Suárez. Mientras tanto, en el estado de Michoacán, querido Victorio, también ya son 18,000, ya se incrementa ya a 18,912 los casos positivos, ¿sí? Que han dado positivo, y triste y lamentablemente ya 1,488 las personas que han perdido a que han perdido la vida. Y así, en diferentes partes del país, en los diferentes rincones de nuestro país, las cifras siguen en aumento. Pero bueno, nuestro país será de los primeros en aplicar la vacuna contra el coronavirus. Así lo dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México será de los primeros países en el mundo en aplicar la vacuna contra el coronavirus. El mandatario señaló que se han firmado convenios con centros de investigación y gobiernos para tener acceso a dicha vacuna. Afortunadamente, ya vamos saliendo de este túnel, ya vemos la luz que indica que vamos a salir de este doble crisis, la sanitaria y la económica. Yo estoy en la medida de lo posible, porque es mucho el pesar, porque soy optimista, porque ya está cediendo la pandemia. Sobre todo, hay menos fallecimientos, que es lo que debemos de evitar. No solo que no haya hospitalizados y que sean atendidos, sino que se salven vidas. Y esto ya se está logrando con el apoyo y la solidaridad con la entrega humanitaria de médicos, enfermeras y de todos los trabajadores de salud, y ya lo hemos avanzado, agregó. Nos duele mucho porque todos tenemos familiares que han padecido esta pandemia, amigos, conocidos, están en hospitales buscando salir adelante, pero repito, tenemos que tener fe y pensar que vamos, que se va haciendo algo contra el coronavirus, porque hay varias investigaciones que se están haciendo. Estamos nosotros inscritos en todos estos procesos de investigación para que tan luego se tenga la vacuna, México sea de los primeros países en aplicarla. Estamos celebrando convenios con empresas, con centros de investigación y con gobiernos. Ya tenemos disponibilidad de recursos para garantizar que todo el pueblo tenga derecho a esta vacuna. Informó para 90 grados, Indra Ambriz. China registra 35 días sin casos de coronavirus.
Este sábado, China cumplió su día 35 consecutivo sin contagios. Sin embargo, se registraron 10 nuevos casos en los viajeros procedentes del exterior. La Comisión Nacional de Salud informó que los casos se localizaban en Shanghái, las provincias de Cantón y Fujian y Henan. Agregó que no se produjo ningún nuevo fallecimiento y se destacó un caso sospechoso en Shanghái. 13 pacientes fueron dados de alta y 439 contactos cercanos a los contagiados dejaron de estar en observación médica. Desde que inició la pandemia, se han contabilizado un total de 85.279 casos positivos en el país asiático. Además, han fallecido 4.634 personas. Informó para 90 grados Indra Ambriz. Por la contingencia y el aislamiento, se registraron más reportes de violencia familiar, así, sí, al DIF estatal. Por la contingencia de COVID-19 aumentó el doble de niños y adolescentes que son atendidos en los centros de asistencia social CAS. A consecuencia de la violencia que se genera al interior de sus hogares, reportó la directora del sistema DIF Michoacán, Rocío Beamonte Romero. En entrevista, la funcionaria estatal señaló que han reportado más casos de violencia familiar en contra de niños y adolescentes, por lo cual aumentó el número de atenciones a los 5 CAS que tiene la institución en Michoacán. Tenemos niños y niñas adolescentes que no podemos ponerlos con otros niños, ya que presentan cuadros de adicciones, crisis neurológicas o algún otro padecimiento que requieren de atención especializada, subrayó la directora. Beamonte Romero señaló que durante la pandemia han fortalecido los protocolos sanitarios porque hay mayor número de usuarios. En este momento, alrededor de 453, de los cuales 3 que llegaron de Lázaro Cárdenas resultaron positivos a COVID-19. Según la directora, también personal ha tenido que descansar y aislarse porque sus familiares se han enfermado, ya que para la institución es primordial que no haya riesgos de contagios porque se tratan de niños y adolescentes que difícilmente pueden guardar distancia entre ellos cuando juegan. Reportó para 90 grados Carla Ayala. Y sí, por el COVID, precisamente por esta coronavirus, las fiestas patronales y comunales siguen prohibidas, y este ordenamiento no deja fuera, desde luego, todo el país, pero en este caso particular, el municipio y la región de Tierra Caliente, allá en Apatzingán, Michoacán. A consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19, las fiestas patronales y comunales están prohibidas en todo el estado de Michoacán y las demarcaciones de la región Apatzingán no son la excepción, dijo el doctor Noé Jaimes Plasencia, jefe de la jurisdicción sanitaria 07, quien afirmó que en los municipios los comités de salud que son encabezados por los alcaldes están bien informados de ello y por lo tanto no deben organizarse ni permitirse este tipo de eventos, por lo menos lo que resta de este año. Lo anterior fue expresado por el funcionario estatal al cuestionársele sobre la organización de las fiestas de octubre en Tepalcatepec, a donde incluso han empezado a llegar los juegos mecánicos. Y aunque este municipio tiene bandera blanca, reporta hasta este momento 93 casos confirmados de COVID-19. Esto dijo, hace que este no sea momento para romper los lineamientos, por el contrario, se deben fortalecer los protocolos para cortar la cadena de transmisión del nuevo coronavirus. Indicó que desde finales de julio y durante el mes de agosto se registró un nuevo pico en la estadística y se espera que luego de la indisciplina civil registrada durante lo que va del presente año, puede haber un repunte en el número de casos positivos del virus, por lo que insistió en exhortar a los ayuntamientos a no permitir que se realicen ferias ni patronales ni comunales, pues aunque ciertamente la economía está siendo afectada, creo, dijo el jefe jurisdiccional, que en este momento no se debe bajar la guardia, por el contrario, debe fortalecerse la vigilancia y la población debe sumarse a estas acciones de tipo preventivo, utilizando el cubrebocas, guardando una sana distancia y atendiendo la recomendación de no acudir a eventos masivos, pues ello representa máximo riesgo de contagio. Es importante resaltar que el mes que viene se celebran las fiestas más importantes del municipio de Apatzingán y el tema de la cancelación de estas por el aniversario de la
Constitución de 1814 será un tema que se abordará en la próxima reunión del Comité COVID en Apatzingán, la cual se celebrará el próximo martes. Los derechos político-electorales de las mujeres están garantizados en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Así lo dice la magistrada Alma Baena. Con la finalidad de brindar a las mujeres conocimiento para la defensa de sus derechos político-electorales, la magistrada Alma Baena dictó el taller Violencia Política en Razón de Género. Baena Villalobos realizó un recorrido histórico sobre las conquistas en materia de derechos político-electorales de las mujeres, destacando que estas son recientes y se trabaja día a día para consolidar que dentro del sistema democrático se erradique la violencia en razón de género. Posteriormente, se adentró en la normativa de protección de la mujer, así como en recientes reformas, haciendo énfasis en la labor del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán como órgano garante en la protección de los derechos político-electorales de las mujeres. Al TEM le corresponde realizar el análisis de los agravios en los casos de violencia política en razón de género, los cuales van desde obstaculizar las precampañas, las intromisiones en la vida personal, las calumnias en la propaganda político-electoral y las descalificaciones políticas basadas en estereotipos de género, entre otras, destacó la juzgadora michoacana. Actualmente, el tema analiza y resuelve por medio del juicio ciudadano aquellas conductas que se consideren violatorias a los derechos político-electorales de las y de los ciudadanos. A su vez, expuso el protocolo del TEM para dar solución a los casos atentados contra la libertad política de las mujeres, cuya relevancia es trascendental toda vez que coordina la atención integral de las mujeres. Dicho evento fue organizado por la Asociación Mujeres Apoyando Mujeres, presidida por la diputada Araceli Saucedo, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado. También estuvieron presentes las licenciadas Araceli Palomares, fiscal especializada en delitos de género y violencia familiar en la Fiscalía, y Janet Martínez Mondragón, fiscal especializada en derechos humanos y libertad de expresión. Informó para 90 grados, Indra Ambriz. Bueno, y el Instituto Nacional Electoral presenta la convocatoria 2020 del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil. Por 11º año consecutivo, el Instituto Nacional Electoral convoca a las organizaciones de la sociedad civil a sumarse al Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres en Condiciones de Igualdad, fomenten la equidad de género y fortalezcan su liderazgo para facilitar su incursión en espacios de toma de decisiones con el último fin de incidir en los asuntos públicos de sus comunidades. El director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Roberto Cardiel, hizo hincapié en que se busca que, a través de los proyectos implementados por las organizaciones de la sociedad civil, se generen procesos formativos que puedan atender los déficits en la construcción de la ciudadanía, que sea identificado y se ataquen las brechas de género en el ámbito de participación pública. Bueno, y para hablar de este tema, me da gusto saludar al presidente vocal ejecutivo en el estado de Michoacán del Instituto Nacional Electoral, y me refiero al licenciado Alejandro Delgado Arroyo. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Muy buen día, Pepe Maldonado, a ti y a todos los que nos ven y escuchan. Presidente, dice, lanzan una convocatoria, la convocatoria 2020, precisamente del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres, a través de organizaciones de la sociedad civil. Sí, esta convocatoria, el INE lleva ya prácticamente una década emitiendo esta convocatoria, en donde se impulsa a las organizaciones de la sociedad civil a fortalecer el papel de las mujeres en la vida política. En este sentido, la convocatoria se establece precisamente para que estas organizaciones presenten proyectos de impulso a la participación política de las mujeres. Estos proyectos se presentan ante el Instituto Nacional Electoral y los mejores reciben un financiamiento para su realización.
Entonces, es una convocatoria muy noble porque busca, digamos, la actuación precisamente de organizaciones de la sociedad civil para que se logre este propósito de fortalecer la participación política de las mujeres y buscar que realmente luego los partidos políticos no digan que no hay liderazgos femeninos, sino que precisamente hay no solamente a través de los incentivos que genera la ley para para que se fortalezca el liderazgo político de las mujeres, sino también a través de organizaciones de la sociedad civil. Esto me imagino, digo pensar que es con toda la intención en un determinado momento de hacerle ver a los partidos políticos que sí hay mujeres capaces en todos los aspectos para que cumplan con este con el tema de equidad de género. Así es, de hecho ese es el propósito, es empoderar a las mujeres precisamente en la vida pública, en la participación política y que digamos se vaya generando ese esquema de opciones que pueden tener los partidos políticos para presentar candidaturas, porque pues están obligados a la paridad de género, tanto vertical como horizontal, y entonces este trabajo que el INE fomenta hacia las organizaciones de la sociedad civil tiene un fin muy positivo en el sentido de generar esta inquietud por la participación política de parte de las mujeres. Y por supuesto con la participación de las mujeres, pues mejorar la calidad o mejorar la vida democrática de nuestro país. Por supuesto, es que finalmente la democracia, como dice el lema del Instituto Nacional Electoral, es contamos todos, contamos todas, y es inclusión. Y en este sentido, para que realmente los órganos colegiados como el Congreso del Estado, la Cámara de Diputados, en su momento, dentro de 3 años, la Cámara de Senadores, o ya habría que decir en un lenguaje incluyente, Cámara de Diputaciones, Cámara de Senadurías, para que sea también incluyente y no necesariamente estemos senador, hablando de diputados, sí, masculinos, nada más. Exactamente. Entonces habría que buscar también hasta en eso, generar condiciones en donde las mujeres no se sientan excluidas. Decía un ideólogo mexicano, y yo creo que lo recordará usted, presidente, Vicente Lombardo Toledano, sin mujeres no hay democracia. Por supuesto, no hay democracia y ahora permíteme comentarte, Pepe, creo que este proceso electoral va a estar muy marcado por unas recientes reformas que hubo a nivel federal el 13 de abril de este año y a nivel estatal en el mes de mayo, relativo al combate a la violencia política contra las mujeres. Y en este tema todos, hasta medios de comunicación, servidores públicos, candidatos, candidatas, dirigentes de partidos políticos, todos estamos envueltos en ello y tenemos inclusive que cuidar nuestro lenguaje para no generar un acto de violencia política contra las mujeres, porque además ahora se establece la posibilidad de la reparación del daño. Inclusive si esto se realiza a través de los tiempos del Estado de radio y televisión que disfrutan los partidos políticos, una resolución podría traer como consecuencia que se tomara ese tiempo para resarcir el daño a la mujer afectada por violencia política contra las mujeres, que también, además, la definición implica no solamente por actos, sino también por omisiones. Y en esto sí todos creo que debemos de prepararnos muy bien para evitar que también a través de la expresión, a través de amenazas, a través de situaciones, se excluya a las mujeres de la vida política. Tienen que estar incluidas. Un tema muy complicado, muy difícil, porque precisamente pues, la ley ya lo marca, la ley ya obliga incluso a que tiene que haber equidad de género, tiene que haber paridad. En ese sí, sentido. Exacto. Pero lamentablemente los propios partidos políticos o el machismo o lo que quiera, pues no lo permite, no permite en muchas de las ocasiones. Y usted acaba de mencionar algo al inicio de esto, dice, para demostrar con este programa, con esta convocatoria, demostrar que sí hay mujeres.
Porque luego, ese es el argumento. No hay mujeres capaces, no hay mujer que le quiera entrar, o no hay mujeres interesadas, cuando sabemos que la mujer luego es quien es el motor en un determinado momento de cualquier cosa, de cualquier proyecto en sí. Sí he escuchado ese argumento de parte de los partidos. Creo que tenemos que cambiar culturalmente. O sea, y en esto creo que la reforma reciente de varias legislaciones, porque además no solamente son responsabilidades administrativas, sino también responsabilidades penales en el tema de la violencia política contra las mujeres, precisamente genera este contexto para cambiar la cultura. Porque la cultura debe de modificarse, las mujeres no deben de sentir que por el hecho de ser mujeres son excluidas de la vida pública del país, de los cargos públicos, de la posibilidad de la participación política. Y creo que vamos hacia un proceso electoral en que esto va a ser una característica muy peculiar y todos debemos de aprender. Desde nuestra forma de expresarnos, desde nuestra forma de conducirnos, desde nuestra forma de actuar, que tiene que ser modificada para ser todos incluyentes. Pues ojalá este proceso electoral que ya está, que ya inició, presidente, pues se vea nutrido de mujeres, que se vea la presencia y precisamente de la mujer en la vida democrática de nuestro país. Sí, por supuesto, y hay muchas formas de hacerlo. Por supuesto, esta convocatoria que incentiva proyectos y que el INE va a financiar los mejores proyectos, además de esta convocatoria, pues hay muchas convocatorias que estamos en curso lanzando. También está, por ejemplo, la convocatoria para la observación electoral, que además es algo muy importante. Generalmente en los temas electorales, en los temas electorales siempre hay tergiversaciones, hay malinterpretaciones, porque además es un mundo muy complejo. Son múltiples temas con múltiples detalles y que es muy importante que la ciudadanía que esté inquieta por saber cómo es este mundo electoral en la realidad, se haga una solicitud para ser observador electoral. Va a ser muy interesante porque además fíjense todas las ganancias que podría tener ser observador electoral. Uno, recibir un curso de capacitación de unas 4 horas gratis, por supuesto, que puede ser inclusive presencial o en línea a través de una organización. También puede generar la legitimación para abrirse a múltiples actividades y múltiples zonas de observación y no solamente sobre la jornada electoral. Y tres, creo que una ganancia también muy importante es que le da la posibilidad de presentar un informe que, aunque no es vinculante, es un informe que siempre estudia la autoridad electoral para hacer procesos de mejora continua. Y por último, también le genera a esta persona que se inscriba o acredite como observador electoral la posibilidad de tener un currículum, antecedentes, para cuando, por ejemplo, en algún momento que lanzamos convocatorias para integrar consejeras o consejeros electorales, podamos tener antecedentes de experiencia en la materia electoral. Entonces, esta es una forma. También, por ejemplo, tenemos otras convocatorias en este momento para integrar técnicos, validadores, y que todo esto se encuentre en nuestras páginas de redes sociales, INE Michoacán M, o llamen al 804-33-2000 para preguntar por estas convocatorias. En este momento hay procesos de empleo también. La observación electoral no es un empleo, digamos, es más bien un derecho ciudadano de la ciudadanía. Y obligación en un determinado momento también, digamos, como ciudadano, De alguna manera, parte de tus responsabilidades civiles, ¿no? Más que otra cosa. Y nada más te anuncio que ya el mes que entra, el 19 de octubre, vamos a empezar a difundir una convocatoria muy grande que es para el reclutamiento de los capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales, donde también la participación femenina es sumamente importante. Y por supuesto, ya en su momento, todas las condiciones para generar paridad de género en las candidaturas, pues seguramente generará una amplia participación de las mujeres en la vida política. Presidente, ¿algo más que agregar?
pues también invitar a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes que cumplirán sus 18 años entre el 1 de septiembre y el 6 de junio, próximo día de las elecciones, que ya pueden hacer trámite anticipado antes de cumplir sus 18, siempre y cuando los cumplan de aquí al 6 de junio, en los módulos de atención ciudadana, rogar a toda la ciudadanía paciencia para agendar una cita, porque luego las citas están como con esto de la pandemia del COVID, solo estamos atendiendo por citas para no generar aglomeramientos. Tenemos más de 2.230 citas al día en todo el estado de Michoacán, y a veces se llenan hasta 3 semanas, hasta 4 casi semanas las citas. Entonces hay que generar su cita y también invitar a la ciudadanía que por algo que se les complicó no puedan acudir a la cita. También en la misma aplicación está la posibilidad de cancelar la cita para dejarle un espacio a quien necesita una cita. Por supuesto. Presidente, le agradecemos de verdad el hablar, el aceptar la invitación para venir a hablar de estos temas de interés para la sociedad. Un tema que hoy tocó, de verdad, luego pues preocupante, y de verdad que es un tema que no es muy fácil. Las mujeres se tienen que enfrentar a muchas, muchas cuestiones en sí, principalmente pues la discriminación, luego la desigualdad y muchas cuestiones en esa naturaleza, de esos temas que poco a poco se tienen que ir pues erradicando, pero hace falta también poner todo el mundo nuestro granito de arena. Le agradecemos al presidente vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, Alejandro Delgado Arroyo, el haber aceptado la invitación y hablarnos, por supuesto, de temas de interés para usted. Continuando con la información, arranca la Semana Nacional Antirrábica Canina en la región de Tierra Caliente, allá en Apatzingán, Michoacán. Como en todo el territorio nacional, en la jurisdicción sanitaria 07 con sede en el municipio de Apatzingán, se puso en marcha este domingo la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina, dentro de la cual se tiene contemplado aplicar 85.723 dosis del biológico contra la hidrofobia. En esta región, el municipio con mayor extensión geográfica y por ende con la meta más alta es Apatzingán, donde se espera inmunizar contra el virus rábico a 62.000 mascotas, caninos y felinos de más de un mes de edad, por lo que el llamado a sus propietarios es a que aprovechen esta jornada y permitan que dichas mascotas sean vacunadas para prevenir la rabia. En la cabecera municipal jurisdiccional se instalará un puesto semifijo fuera de la sede de la jurisdicción, un fijo en el centro de salud, y se llevarán a cabo los recorridos para aplicar el biológico en la zona urbana y la rural. Desde hace años, en las demarcaciones de esta jurisdicción, que abarca 9 municipios, no se han registrado casos de rabia ni en canes y tampoco en humanos. De ahí la importancia de que la población siga participando y que se inmunice a todos los perros y gatos, principalmente a los callejeros, para poder mantener bajo control el virus rábico. Para esta semana se espera mantener el precio del kilogramo de limón, ¿sí?, por encima de los 11 pesos, el limón de michoacano. Durante la semana anterior, el precio del kilogramo de limón mexicano que se produce y comercializa en la zona limonera más grande del país, que es la región de Tierra Caliente de Apatzingán, se mantuvo entre los 11 y los 13 pesos, de acuerdo a los reportes del Comité Nacional del Sistema Producto Limón Mexicano, que espera continuar con este nivel de precios durante la presente semana. El precio de tabla fijado el lunes anterior fue de 14 pesos el mínimo y 17 el máximo, en tanto que el miércoles el mínimo fue de 12 y de 13 el máximo. El viernes cerraron entre 11 el mínimo y 13 pesos el máximo, y aunque los productores que ofertan la producción agrícola en el tianguis limonero ubicado sobre la carretera Apatzingán-Aguililla afirman que el mayor precio al que pudieron vender fue a 10 pesos, pues con Aciprolim continuará fijando los precios de tabla cada día que se apruebe las ventas. La producción y comercialización de limón en esta zona del estado de Michoacán definitivamente es un tema muy complejo, pero aún así, en este momento, los citricultores que son parte del sector primario de esta cadena productiva se siguen preparando para que las mejores cosechas inicien en noviembre y se prolonguen hasta febrero o marzo del 2020. Autoridades del municipio de Morelia no intervinieron en las elecciones de jefatura de tenencia de Tremendo de los Reyes.
El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arroni Reyes, reveló que el municipio no intervino en las elecciones de jefatura de tenencia de Telemendo de los Reyes, porque la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación así lo dispuso. Luego de que se realizara el fin de semana las elecciones auxiliares de Telemendo de los Reyes, el funcionario municipal informó que la Asamblea de la Comunidad fue quien convocó e hizo las elecciones a su manera. El ayuntamiento era invitado y ellos hicieron su asamblea, quienes decidieron nombrar a su jefe de tenencia pese a que solamente se reunieron los pobladores de la cabecera y no de las 17 comunidades que la integran, comentó el funcionario. Al respecto, el funcionario hizo un llamado a las autoridades municipales y electorales para que estudien más en serio los casos que llegan a sus mesas de trabajo, ya que consideró que las decisiones tomadas hasta ahora en el lugar han sido equivocadas. Reportó para 90 grados, Carla Ayala. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán refrenda apoyo a mujeres víctimas de violencia. La violencia contra la mujer es un tema que sigue vigente y se ha convertido en un discurso vacío sin acciones concretas, y quienes verdaderamente son víctimas y están en condiciones de vulnerabilidad y de expresiones extremas de salvajismo de violencia, como es el femicidio, por lo que se requiere trabajar de manera coordinada con las organizaciones sociales para atender a quienes no tienen voz y a quienes en medio de una situación de violencia no saben o no encuentran a alguien que les pueda tender la mano, aseveró Adrián López Solís en reunión con integrantes de la Red Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia, Mujeres Apoyando Mujeres. En el marco de esta reunión, el titular de la Fiscalía General del Estado agradeció la invitación para formar parte de ese proyecto encabezado por la diputada local Araceli Saucedo Reyes, a quien reconoció el compromiso que ha mostrado por brindar a las víctimas de violencia condiciones para enfrentar sus problemas en esa materia y sumarlas a fin de hacer frente a la violencia de género, acompañado por los fiscales especializados en atención a delitos de violencia familiar y de género, así como en materia de derechos humanos y libertad de expresión. Araceli Palomares Miranda y Janet Martínez Mondragón, respectivamente, López Solís reiteró el compromiso de la institución para investigar y perseguir los delitos de violencia contra la mujer. Considero que cuando estás enfrente de una responsabilidad debes visualizar el tamaño del problema. Tenemos que ser muchas personas, hombres y mujeres, abordando esta problemática con una visión a largo alcance, expresó el fiscal. Para 90 grados, Gustavo Ruiz. En Cualcomán, Michoacán, destruyen campamento implicado en actividades ilícitas. En una acción llevada a cabo en el municipio de Cualcomán por personal de las Secretarías de Seguridad Pública de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, se localizó, aseguró y destruyó un campamento utilizado para la realización de actividades ilícitas. Al respecto, al anterior se informó que oficiales de la Policía Michoacán, en coordinación con militares, así como personal de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, realizaban labores operativas de prevención del delito y vigilancia en el municipio de Cualcomán. En un momento determinado, en una brecha que comunica a las comunidades del Puerto de las Cruces y el Resumidero, localizaron un lugar habilitado como campamento donde se obtuvieron indicios de que se llevaban a cabo actividades ilícitas. Tras realizar las actuaciones correspondientes en el sitio, fue asegurado y posteriormente incinerado a fin de inhibir la comisión de hechos que atenten contra la seguridad y la tranquilidad de la población. Hechos anteriores de los que se inició la carpeta de investigación correspondiente. Para 90 grados, Gustavo Ruiz. Y en Morelia, detienen a tres con combustible presuntamente robado. En posesión de armas de fuego y 900 litros de gasolina de la que no pudieron acreditar su legal procedencia, fueron detenidos tres sujetos de la tenencia Jesús del Monte, municipio de Morelia. Al respecto, al anterior se informó que elementos de la Policía Michoacán llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en el sur de la ciudad de Morelia. En un momento determinado, detectaron una camioneta tipo pick-up, la cual era conducida con exceso de velocidad, situación por la que se marcaron el alto. Fue al revisar a los tres ocupantes de la unidad que se les encontró en posesión de tres armas de fuego. Por otra parte, los individuos no pudieron acreditar la legal procedencia de 900 litros de gasolina que transportaban en un contenedor. Con base en lo anterior, lo asegurado y las tres personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley. Para 90 grados, Gustavo Ruiz. Y en Morelia, sobre la carretera Morelia-Quiroga, muere un hombre
en trágico accidente. Víctima de las múltiples lesiones que sufrió al volcar con su camioneta en la carretera Morelia-Quiroga, en las inmediaciones de la tenencia de Iracio, municipio de Morelia, un hombre perdió la vida. Fue esta mañana de domingo que autoridades policíacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el mencionado lugar se había registrado un accidente. Al sitio se trasladaron elementos de Protección Civil y bomberos de Morelia, quienes al arribar encontraron volcada una camioneta y dentro de la misma el cuerpo sin vida del conductor, situación por la que se dio parte a la representación social. Una vez que se constituyó en el lugar personal de la Fiscalía Regional y que autorizó, los vulcanos procedieron a sacar mediante el uso de equipo hidráulico el cadáver de entre los fierros retorcidos, restos que fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley, hechos de los que se inicia la carpeta de investigación correspondiente. Para 90 grados, Gustavo Ruiz. Y en Saguayo, Michoacán, asesinan, sí, ejecutan a dos hombres a bordo de su vehículo. Por causas hasta el momento desconocidas, dos hombres fueron asesinados a tiros cuando se encontraban a bordo de un vehículo, hechos ocurridos en la colonia Noria de Montes de la ciudad de Saguayo. Al respecto a lo anterior, se informó que autoridades policíacas fueron alertadas de que sobre la calle Trinidad Montes de la mencionada colonia habían atacado a balazos a dos personas. Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, quienes confirmaron que a bordo de un vehículo Toyota Corolla estaban los cuerpos sin vida de dos personas, situación por la que acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía Regional. Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, así como elementos de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de quienes fueron identificados como Guillermo R.A. de 23 años y Alejandro O.E. de 25 años, los cuales presentaban lesiones de arma de fuego en su humanidad. Una vez concluidas las actuaciones, se ordenó el traslado de los restos al CEMEFO para los efectos de ley. Es de mencionar que en el lugar del hallazgo se localizaron 9 casquillos percutidos, los cuales fueron embalados para su posterior análisis. Hechos anteriores de los que se inicia la carpeta de investigación correspondiente. Para 90 grados, Gustavo Ruiz. Pues hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes, quiero mandar saludos especiales a Sergio Cortés Eslava, a Joaquín Talavera, Sergio Gómez, a Aquileo Valdominos, agradecerle su comentario. Dice: buen día, Pepe, y mis mejores deseos para tu programa. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto su comentario. Saludos muy especiales también a Patricio Flores Soto, agradecerle su comentario. Dice: saludos, señor Maldonado, y ¿qué esperaba usted? Bien lo ha dicho. Su trabajo es informar, pero al gobernador eso no le importa. Él quiere a todos callados y así seguir robando y tener al pueblo sometido. Gracias por ese trabajo y ese valor. Saludos, Enrique López. Agradecer también su comentario. Dice: saludos, señor José. Cuídese mucho. Usted es un periodista que sí sabe para qué es el periodismo. No como otros que piensan que ser periodista es hablar bonito de los políticos. Cuídese para que no le pase lo del gato Félix. Usted es de los pocos periodistas que vale la pena. Saludos y reiterarle mi admiración por usted y su equipo. Saludos a Alberto Sandoval Vázquez, agradecer su comentario. Dice: muy buenos días, gracias por ser un medio de información plural, sin ser un medio vendido. Solo cuídese mucho. Saludos a Julián Martínez, agradecer también ahí su comentario. Dice: es increíble que en esta mierda de estado, los periodistas, con otra palabra que ahí no me gusta decir, pero bueno, dice, tengan que ser callados por la violencia generada por nuestro flamante gobernador. Saludos a Caro G.A., agradecer también ahí su comentario. Dice: no le conviene si es uno más de ellos. Saludos a Carlos Morales, a Omar Ruiz Bravo y a todo nuestro auditorio. Lo esperamos mañana ya martes, de 7 a 8 de la mañana. Y por supuesto agradecer con mucho cariño y respeto la solidaridad y el apoyo de todos, de toda la sociedad, de todos los amigos, de todos aquellos que se han preocupado por este tema, lo que está pasando en contra, por supuesto, de la agencia de noticias 90 grados. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas cuando salga, careta, por supuesto, de ser posible, querido Victorio. Cuídese y cuide a los suyos. Recuerde, tenemos una cita con usted, un compromiso con usted todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en este programa, el programa más polémico de la última década. Habla o calla recargado, un programa de análisis, discusión y crítica. Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche a través de las diferentes plataformas de 90 grados, Changunga en síntesis
y las diferentes plataformas de este medio informativo. Recuerde, todavía sigue este mes patrio. Sigamos disfrutando con orgullo y patriotismo de estas fiestas, patrias. Yo me siento orgulloso de ser mexicano. ¿Y tú? Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado? En los últimos 20 años, estamos hablando de la administración más o menos de Tinoco Rubí, que termina en el 2001, ¿no? Prácticamente. Y toda la historia que se ha venido en el estado desde entonces, parecía que estamos en caída libre, particularmente aquí en Michoacán. Más ahorita, más en este año de pandemia, ¿no? Ahora sí que fue lo que nos vino a rematar. Lamentablemente, lo que hemos visto es que pues han desviado los recursos para ingresar o irse a llevarse pues los capitales a sus bolsillos, a sus cuentas. Hay quienes incluso, hemos comentado por allí, se presumen que tienen sus inversiones, sus dineros o los recursos, lo que se han robado del erario en otros países. Podemos decir que en lo que va este siglo XXI nos ha ido del carajo a Michoacán, nos ha ido muy mal, no ha sido nuestro siglo, ha sido un siglo funesto, patético, y para que tengámoslo bien presente de cómo tan mal nos ha ido, es que hemos tenido siete gobernadores. Como legislador, Fermín Bernabé impulsó la creación de la Defensoría de Oficio en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Soy Fermín Bernabé, diputado por el 110 de Morelia, Michoacán. Segundo informe de actividades legislativas. Experiencia que está de tu lado. Yo me siento orgulloso de ser mexicano. ¿Y tú? Disfrutemos de este mes patrio con orgullo y patriotismo. Gracias a los seres que nos dieron patria y libertad. Como presidente de la Comisión Electoral y Participación Ciudadana del Congreso del Estado, impulsamos la gran reforma constitucional en materia de paridad. En Michoacán es una realidad. Soy Fermín Bernabé, diputado por el Distrito 10 en Morelia, Michoacán. Segundo informe de actividades.